Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Yo soy Jolly Morales. El día de hoy les traigo una super receta. En Colombia es muy común encontrar ideas de negocio muy prácticas como los cócteles de frutas, salpicón o tisana. Cuéntame cómo lo llaman en tu país. La combinación de frutas está totalmente a tu imaginación. La que te presento el día de hoy son frutos amarillos. Mira todo el video porque en el transcurso de él te voy a enseñar cómo convertirlo en una idea rentable de negocio. Muy bien amigos, lápiz y papel para tomar nota de todos los ingredientes. Entonces para una mezcla de 2 litros y medio vamos a utilizar 6 u 8 duraznos picados en cuadritos, 5 bananos pelados y picados en cuadritos, vamos a utilizar 2 tipos de mango sin mecha. Uno se llama Tommy, acá le llaman así, y el otro le llaman Yulima, este es más dulce que el Tommy. Entonces el Tommy va a ir directo picado a la mezcla y el Yulima vamos a preparar 1 litro de jugo. De esta manera, la piña la pelamos y la picamos en cuadritos y convertimos esto en 1 litro de jugo. Ahora, si vamos a agregar dulce, lo podemos hacer con estas bases de polvos para saborizar el agua. Si no te gustan estos polvos que tienen azúcar adicional, licúas la pulpa de otro mango Yulima y haces otro litro de jugo de mango y es perfecto. Por ahora lo vamos a hacer con esta base saborizada de mango dulce. La hacemos en un vaso que es mucho más práctico y luego agregamos el litro de agua potable o destilada, mejor dicho, apta para beber. Es recomendable que sea lo más pura el agua que ustedes puedan, así brindamos un producto de calidad a nuestro cliente. 2 litros hay acá de líquido incorporado y poco a poco la fruta va soltando su propio líquido. En total yo saqué 2 litros y medio. Ustedes van viendo si ustedes quieren la mezcla un poco más espesa o más líquida y asimismo le agregan o más jugo o más agua saborizada. Esta es la primera presentación para vender y esto es para despacharlo, para llevar. Este es un vaso de 12 onzas y tenemos una tapa domo. Si consigues la tapa domo que tenga perforación en la parte de arriba, lo completas con líquido y fruta y esto cubre la capacidad máxima del vaso, lo cual obviamente vas a cobrar un poco más y se va a ver muchísimo mejor la presentación de la bebida. Por ahora te doy esta opción, igual tú puedes escoger cómo quieras venderlo y en el empaque que a ti te parezca chévere, está muy bien. Recuerda esta mezcla meterla en la nevera, sobre todo si vives en sitios cálidos y quieres vender una bebida refrescante, créeme que es absolutamente deliciosa. Yo sé que vas a regresar aquí a comentarme lo delicioso y lo rico que te pareció este salpicón de frutas. Este vaso es de 8 onzas, nada, no se le puede agregar más cantidad, pero a esta cantidad tú le puedes agregar más fruta y cobrar un poquito más. La venta de este producto es realmente rentable, sobre todo cuando tenemos fruta de temporada. Hoy te doy una opción de frutos amarillos, pero tú puedes combinar las frutas de acuerdo a cómo tú ves que tienes acceso a las frutas en tu sector. Ahora veamos esta opción para servir a la mesa de tus hijos o a la mesa de un restaurante si tienes o un puesto de venta de frutas. Me parece que es súper linda. Además, te vas a ahorrar mucho dinero en empaques. Este es un envase de vidrio, un vaso de vidrio. Tú puedes utilizar el envase que tú quieras, pero siempre y cuando cuides la estética, que todo se vea súper lindo. Imagínate tú que tus hijos lleguen del colegio, esta bebida así ultra fría, que sirvas en un vaso bien decorado. Esto es una muy buena manera de darle la bienvenida a tus hijitos en casa. Nosotros como padres de cabezas de familia, nosotros necesitamos crear momentos memorables en ellos y me parece que esta es una muy buena oportunidad, entregarles una bebida súper deliciosa, muy linda, bien presentada y refrescante. Aquí le puse un toque de limón. Cuéntenme chicas, ustedes qué piensan de esta bebida, si les gusta, las van a preparar en casa. Yo quedo súper atenta. Espero que te haya encantado este video tanto como a mí. Recuerda que aquí somos una comunidad de padres y madres cabezas de familia. Traemos ideas para facilitar tu día a día, emprender negocios y sacar la familia adelante. No temas, porque